Bueno, mi gente, buenos días. Buenos días, estamos aquí en la finca Caremal, Vega Alta, Puerto Rico. Aquí tenemos dos gallinas aquí. Parece que con una rivalidad vieja. Acabo de abrir la jaula del corral para que las gallinas y los patos todos salgan. Y ahí esa gallina acaba de coger un coquí y se lo echó de un bocado. ¿Ok? Así que las tenemos sueltas. Las vamos a dejar sueltas un par de semanas. A ver qué sucede. Tenemos aquí, solté todo. Mira, aquí tenemos la crianza de los pollitos. Que los solté también. De 15. Quedan 9. Mira, ya ahí hay uno, mira. Ese ya está lento, como tetado. Y esto hay que velarlo. Déjame ver qué pasa con él. Que no vaya a ser que... Ok, mira. Está que no pesa ni media libra. Mira, flaco. Este es un cadáver viviente. Míralo cuando caiga. Versus los demás que están vivitos. Ese está peligrando para morir. Ok. Los otros están bien vivitos, arisquitos. Y ese está amotetado. La crianza anterior, antes de esto, era aquella, que es el gallito negro. Yo pinto por las gallinitas negras. Después saqué ese otro. Aquel fue el primer tiro de incubadora, fue ese con las dos pollonas negras. Después fue este, con otras que murieron. Y el último, este que está aquí. Cuando se ponen así a moteta, las esperanzas son bien pocas. ¿Ok? Así que... ahí solté todo para que los patos se vayan para quebrar a nadar. Y como estamos en primavera aquí, pues ellos se reproducen en el agua. Se pisan dentro del agua, nadan, juegan, brincan, chapoletean. Así que también le estamos dando la oportunidad de que vayan a este predio de aquí, que escarben, que jastrillen con las patas, coman, busquen, para que me limpien la finca. Con las poquitas que tenía sueltas, ya toda la malanguilla de aquí, los pavos se la habían comido. Y para abajo también hay mucho camino, mucho jastrilleo de las patas. Y eran dos o tres, así que las solté todas. Y lo que se dedican es a eso, mira, a jastrillar con las patas y a buscarse cualquier bobería. Aquí está el gallo negro, tuerto, por eso que viene el pescuezo así. Y logré sacarle descendencia a un pollito, uno nada más. Porque los de la incubadora se me fututearon. Tenía 12 en la incubadora y saqué 4 pollos nada más de 12. Y de los 4, los puse en una jaulita y le eché purina. Y no me di cuenta, subió un hormiguero a comer purina y me los picó y los mató. Me dejó uno. Así que uno es lo que se logró solamente. Y es hijo de ese gallo con una gallina de estas Rhode Island Red. Y este, que es el próximo cadáver, pero aquí ya he hecho un gancho. Ganchado. No es la diferencia de un pollo vivo, mira. ¿Eh? Versus uno que ya la muerte los rondea. Mira los otros allá. Esos dos son hermanos. Son hijos de la misma gallina, que es la gallina negra, que está hecha allá abajo como con 10 huevos. Los patos no se atreven a salir de cojal, pero a la que ellos vean agua, se van por ahí para abajo. Y el gallo búlico, mira, ya está
buscando problemas, mira, detrás del gallo Jubio, para pelear. Buscando pelea, rápido. Este ya mostró signos de que está erizado, así que ya él no, siempre ha sido un gallo cobarde desde que lo traje. Logré que se armara y cantara. ¿Ves? Él está armado, pero cuando enfrenta al otro gallo se eriza seguido. Pero lo solté porque suelto, tengo posibilidades de que me pise una que otra gallina por ahí. Y entonces pues le tiene tejol al pavo, mira, el pavo le tira también. Mira cómo va, erizado. Y obviamente el pejo allá arriba esperando su bocado allá. Yo espero que en esta soltada no perder tanta, porque siempre que la suelto, el pejo se queda con una que otra. Ayer cogí el pejo con un pollo de esto. Estaba así, enfermo también, en la lenta, y el pejo lo cogió y se lo pasó por la pena. Ok. Están esas expulgándose. Están todos expulgándose, mira. Mira, ese está expulgándose, ese se está expulgando, la gallina se está expulgando, el pinto se está expulgando. Ese sí que no lo suelto. Es Jubio ese, porque ese Jubio es un gallo inglés y ese pues obviamente va a coger los gallos más huecos y me los va a matar. Es un gallo que no se quita en la pelea. ¿Ves? Y entonces, eso fue un gallo que apareció por ahí, yo lo tuve que encejar porque peleando, como los gallos ingleses no se quitan en la pelea, ya me daña a los demás. No quiero eso. Así que mira, ya están allá abajo. Eso es lo que yo quiero, ¿eh? La gallina, mira, rastrillando con las patas. A ver si le puedo dar un acercamiento ahí. ¿Eh? Eso es lo que yo quiero. Que rastrillen. Que busquen, que coman, pues bueno, porque se come la plaga, se come la lapa, se come el caracol, que le dañan las hojas a lo que siembro. Además, pues se comen las lombrices, los gusanos, todo lo que encuentren, escarabajos, grillos, todo lo que salga en la rastrillada de las patas, todo lo que salga, perece en la boca de esas gallinas. Café gallo, mira. Cascó el gallo único buscando pelea con él. Con el Jubio de las jaulas. Esto es un cruce. Ese color amarillento cenizo es el cruce de esta gallina Rhode Island con el gallo búlico. Por eso salen así, con las plumas cenizas pintas y el amarillo de la gallina Rhode Island. Y logré que salieran dos nada más. Ese pinto izquierdo es macho, la negra hembra. Miren aquí cómo están disfrutándose de un banquete de sabandijas y cuanta porquería encuentren por ahí. En esa movida ellos van con las patas rastrillando buscando cualquier bobería que salga, pero a la misma vez me arrancan el pasto. Me arrancan el pasto y le comen las puntitas, las hojas y todo eso. Cuando vienen a ver, tienen toda esa finca limpia de hierba, que es lo que quiero, que la mantengan limpia. ¿Ok? Esos son los que se criaron juntos, esos dos. Eso fue el segundo tiro de incubadora. Aquí tenemos el desastre de Hancho, que se nos cayó encima de... Escojar este palo. La otra vez saqué un video casi de noche, no se pudo ver bien. Me ajanó este otro cojal. Por ese joto se me salieron las gallinas y fue a tener allá abajo. Y el hijo mío ya le cortó la punta y lo botó para allá. Pero tenemos que venir a cortarlo porque le entré a machete. Y aunque dicen que el meadito es blandito, sí es blandito cuando son chiquitos, pero cuando tienen este diámetro. Son duros como es.
y la sieja de cadena está dañada. Así que tenemos que soltar todos estos animales para que se las busquen por ahí. Esa es una gallina Rhode Island y es media papuja. Papuja quiere decir que tiene mucha pluma debajo de la garganta. ¿Ves? Apapujadita. Mírala. Las demás no son así. Los patos, pues no, parece que no quieren salir o no encontraron la puerta o no se atreven a salir. Así que entre menos salgan, menos riesgo cogen, porque el guaraguao se los limpia también. Esto es un riesgo que me estoy tomando entre el pejo y el guaraguao. Mira, ahí debajo está la gallina hecha. Debajo de ese escombro la encontré y rápido le puse toda esa cobija por encima para que cuando llueva no moje los huevos, porque le cambia la temperatura y se engüeran la mitad. Todos los huevos que se mojen se dañan. Así que siguen las gallinas aquí escarbando, pero mire, de una manera linda. Mira qué chulería. Mira, aquí tenemos otra. Ahora ahí picoteando la malanguilla esa, que es el diatre de mala. Otra aquí abajo. Esta es de las gallinas que salieron del cojal. Ya todas las gallinas salieron. Una polloncita, hembra. Y los patos pues no han querido salir. Así que hasta ahora afuera hay tres. Aquel pinto que va allá, ese. Y estas dos. Todas las demás no han encontrado la puerta. Bueno, mi gente, esta es la finca Caramán. Desde Vega Alta, Puerto Rico. Así que este gallo no se le puede dar la espalda, porque esto es un gallo que es traicionero, porque tira. Mira cómo se cuadra. Mira cómo se cuadra para tirar. Si le damos la espalda, nos tira. Ok. Lo vamos por aquí para arriba. Mira el pejo esperando su bocadito también. Oye, el que te coge la muerte. Se ven lindas y preciosas suertas, pero tengo mucha amenaza de los animales. Y tengo una suerte que cada vez que la suelto, yo no sé de dónde demonios suben unos pejos por allá de la finca, yo no sé, y la otra vez me mataron más de 10 gallinas. Así que a todos estos riesgos tenemos que enfrentarnos. Mira qué linda esa gallina. Mira, aquí tenemos, ahí teníamos. Mira, allá dentro de ese dron, allá adentro ya han puesto dos huevos. Allá debajo de ese zinc tengo una gallina blanca mestiza echada. Ese es un clan del pinto. El pinto tiene ese clan. La gallina negra con dos coloras y la gallina blanca que se echó. Así que ahí lo tienes. Mira el pejo pendiente, rápido, mira. ¡Hoy! ¡Te estoy velando! Está pendiente a todo lo que se mueva, se lo lambe. Todo lo que coja en la lenta, perecen los dientes. Mi gente, bendiciones. Gracias por ver siempre mi videito. Ahí está el gallo búlico tratando de darle una pela al gallo negro. Vamos a ver qué pasa de aquí a la tarde. Si no, a la tardecita, cuando sea hora de dormir, les tiro más ahí dentro de coger y encierro todo otra vez. Dale like, comenta, suscríbete a mi canal De Todo Un Poco con Don Carlos desde Vega Alta, Puerto Rico. Será hasta un próximo video. Chaito, pásenlo bien. Bendiciones.